proyecto de la semana. Bien, lo he llamado el Christmas Sticks. Como puedes ver, ya he avanzado cierta parte del trabajo. Te voy a mostrar que son mis free patterns que lo puedes encontrar en mi página web. Y el otro, porque son tres modelitos. Ahí está. Bien, ahora, toda la información la puedes encontrar en la cajita de abajo de mi video. Links y todo, los materiales. Bien, entonces vamos a necesitar cartulina blanca. Vamos a calcar. Yo ya he avanzado porque para hacerlo más rápido. Vamos a calcarlo y después lo vamos a dibujar con el lapicero marcador de punta fina. Entonces, lo cortas. Primero lo dibujas, perdón. Después lo cortas y luego lo pintas con el delineador. Entonces quedará de una forma de esta forma. Aquí como la estás viendo. Lo pegas con la silicona caliente, por favor, porque la goma PVA, la goma blanca, no va a agarrar bien. Entonces, según mis diseños, yo ya he avanzado. Ya lo sé. Pintado, lo deja secar bien el marcador negro, porque si no, después cuando lo trabajamos se mancha todo entre todo. Bien, entonces ahora lo que vamos a necesitar son colores acrílicos o témperas, lo que tengas en casa. Vamos a darle primero el color con el acrílico y luego lo vamos a adornar con los pedazos de foamy, de feltro y de todo lo que tengamos en casa, hasta de papel estampado. Entonces vamos al segundo paso. Bien, entonces para iniciar siempre para pintar es preferible que inicien con los colores más claros. Esto quiere decir el blanco, amarillo. Yo ya he dividido también aquí color marrón, verde y amarillo, lo cual no tengo aquí en mis potes de témpera. Entonces rápidamente voy a darle el color a lo que es blanco. En este caso es el pompón, la barba y el bigotito de Santa Claus. Para pintarlo, traten de no llegar a la raya, a las divisiones que hemos hecho con el marcador negro. Ahí está. Entonces pintamos todo lo que es el color blanco. Luego vamos a pintar lo que es el color amarillo, el color marrón. Y después el color verde. Y al final dejamos lo que es el color negro, porque es el que más marcha y más marca. Este trabajo lo pueden hacer con los niños en casa, con los ancianos, con toda la familia, a divertirse. Y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué es este stick? Ajá, lo voy a dejar la sorpresa para el final. No te lo voy a decir, aunque sí. Si lo he escrito quizás en mi tutorial, en información, pero desearía dejarlo hasta el final para que puedas ver qué es lo que vamos a crear el día de hoy. Bien, entonces, para yo ir avanzando, yo voy a pintar todo con los colores acrílicos y así pasamos a lo que es ya la última parte de dar los últimos toques. Y luego decorarlo. Para que el video no sea muy largo. Yo estoy dando estos pasos de pintura para que puedan ver mis amigos y los que están iniciando a pintar.
No hay nada por qué preocuparse. Y si se equivocaron, pues no se preocupen. Somos humanos. Bien. Entonces, le estamos dando este rezante. Entonces ahora lo voy a acercar para que lo puedas ver. ¿Cómo le está dando el resalte, verdad? Le estás viendo que le está dando un resalte de 3 días. Bien, entonces aquí igualmente voy a pintar lo que es la parte amarillo y luego el marrón. Thank you.
bien, ahora están terminados. Lo voy a acercar uno por uno para que lo puedas ver y puedas disfrutar de esta alegría. Mira los colores, qué bellísimo. Y está con la tarjeta de nuestro invitado en la mesa. Sí, porque estos stickers van a ir en el cupcake o en el quequito para nuestro invitado. En este caso va a ser nuestro invitado Leone. El otro es el Santa Claus. Le he puesto el cemento, ahí lo puedes ver, el 3D. Y este está hecho para Kit. Y el hombrecito de nieve lo he dejado para mí. ¡Oh! Se cayeron los quequitos. No se preocupen. El quequito está muy débil, muy chiquitito. Bien, lo voy a agarrar aquí para que no se caiga. Aquí, el hombrecito de nieve igualmente, de hecho, el 3D con la nieve, nombre, las cintas que sean brillantes, todo alegre. Y como siempre, materiales reciclados para hacer esta alegría. Aquí está. Buen aroma, que quede naranja. Bien, espero te haya gustado mi trabajo del día de hoy. Como siempre, materiales reciclados, un poco de fantasía y mucha alegría. Entonces, por esta semana he terminado y nos vemos la próxima semana. Si aún no te has suscrito a mi canal, no te olvides de suscribirte a Madre Adi Channel. ¡Chao! ¡Buen fin de semana a todos! Y a ponerse a trabajar. Mira qué hermosas cosas podemos hacer en casa.